Saludito, mis chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy es jueves, estoy en mi cita. Bueno, a las 11 y 15, son las 10 y 44, a las 11 y 15 tengo mi cita con la nutricionista. No estoy de que, ay, yo rebajé, bla, bla, bla. No. Estoy como que no rebajé. Pienso yo que no rebajé, al contrario, pienso que aumenté. Porque les voy a ser sincera, como siempre, he estado un poquito con muchas cosas en la mente y no estoy haciendo las comidas como las tengo que hacer, comiendo cada 3 horas, la estoy dejando pasar, estoy comiendo aunque sea chicle sugar free, pero me estoy para aguantar los nervios y no entrar en cuestión de dulce, papita y todas esas cosas. Pues la ansiedad lo estoy aguantando con chicle. Entonces a mí el chicle me quita el hambre porque me siento que estoy masticando algo y me quita la ansiedad, por eso lo uso. Pienso que no rebajé, pienso que aumenté. Se me olvidó traerme almuerzo también hoy, lo único que traje fue una proteína, que eso me sirve como de almuerzo. Y estoy esperando que sea la hora de mi cita para entrar. Y nada, eso. ¿Qué le iba a decir? Oh, le iba a decir que tengan cuidado cuando vayan a Walmart, que no se lo puse en el vlog anterior. Y chequeen los precios, porque cuando dice que están en clearance, no están en clearance. Usted va a la página, usa el app de Walmart. Y cuando escanea sale el precio regular. ¿Por qué le digo esto? Porque me pasó cuando compré los termos del agua. Este termo estaba a precio regular y tenía un sticker de clearance. Así está pasando con Aldi's. Está diciendo de que estaba a un precio anterior y que supuestamente lo rebajaron al precio que está puesto, y no, ese precio siempre ha estado, simplemente para que la gente compre las cosas pensando que está en descuento. Voy a ver si le hago un video cuando vaya a Walmart y me tope con eso de nuevo para que ustedes vean lo que yo le estoy hablando. No sé qué es lo que está pasando, que las tiendas se están haciendo eso y aprovechando, o siempre he estado y nadie se daba cuenta y nadie, pues, o hacía como yo hice, que lo pagué porque ya lo tenían en el carrito. Y como yo trabajé en Walmart, yo sé el martirio que da poner todas esas cosas para atrás. Le dije, mira, ya lo tengo en el carrito, lo voy a pagar. Pero estén pendientes, siempre escaneen con su teléfono en el app de Walmart, que sea para esa tienda, para ver si el precio es en realidad clearance o es en realidad un precio que prácticamente es el precio regular. ¿Qué más le iba a decir? Tengo que trabajar el sábado, no sé si lo comenté, no me acuerdo. Tengo que trabajar el sábado, hacer el CPR de 4 horas. Voy a hacer compra. Voy a aprovechar el sábado, si no le ordeno, porque también quiero hacer el video de cómo ordenar en Walmart y solamente recogerlo. Que me gusta más así, porque así evito comprar cosas que verdaderamente no necesito por comprar y por tenerla. ¿Qué más le iba a decir? Nada, creo que a esta hora me voy a seguir tomando mi proteína. Hoy es jueves, mi hermano se va hoy. Yo creo que ya se fue, si no me equivoco. Le iba a mandar un mensaje, pero se me olvidó. Así que nada, mis chicas, cuídense mucho. Hablamos ahorita. Hello, chicas. No sé si me puedan ver. Ya salí de trabajar. No les grabé ahorita cuando salí de la cita, porque salí enojada con... ¿cómo se llama? Con Amazon, porque yo devolví unos zapatos. Disculpen que no la estoy mirando y que me estoy quitando las tenis y poniéndome la chancleta, porque se me hace más fácil para manejar. Una y dos, no me gusta tener los pies encerrados para manejar. No, buscar agua.
Solo que le quería decir que adivinen qué. Rebajé. Déjame botar esta agua. Qué rico, no me gusta esta agua, pero ni modo. Ahora sí, vámonos. Pues sí, mis chicas, déjame ponerme esto así porque no creo que me puedan ver. Yo rebajé 4 libras. La doctora me preguntó que cómo las rebajé. Yo, bueno, pues no comiendo. No como nada. Entonces, pues ya salí. No comí nada. Tengo una hambre. Porque salí enojada, vuelvo al tema. Porque Amazon me está cobrando unas tenis que yo envié desde septiembre. Y yo las mandé por UPS. Entonces ahora yo tengo que buscar ese papel. Yo espero que yo no haya botado ese papel porque yo lo boté. Creo que lo boté porque ya había pasado. Yo dije, septiembre, hello, y ya estamos en octubre. A principios de septiembre fue eso. Y entonces, pues no, que no llegó. Y eran dos pares de tenis. Llegó uno, pero el otro no. ¿Cómo va a ser? Entonces tengo que llamarlos para que me devuelvan ese dinero. Pero nada, mi chica, voy para la casa. Mi hermano ya se fue. Espero que se haya ido ya, porque me dijo que salía a las 6 de la mañana, se iba. So, vamos a ver. Pero tengo hambre. Uf, que cuando yo llegue voy a ver qué encuentro para comer. Tengo que hacer compra y tengo que hacer un par de cosas. El sábado trabajo. Tengo que preguntar a qué hora hay que venir porque se me olvida preguntar. Porque como he estado estos días ha estado que no tengo quien haga la ruta en la hora de la tarde. Porque mi compañera pues ha tenido cita. Entonces me tengo que ponchar temprano, irme para otro lado. Ha sido ajetreado. Estoy loca que llegue ya el weekend, aunque tenga que trabajar el sábado, pero son 4 horas nada más. Y no tengo que estar buscando muchachos. Es nada más que haciendo el CPR ese. Y más nada. Así que nada, mi chica, las voy a dejar. Cuídense mucho. Hablamos y voy a dejar el blog hasta aquí para unirlo con otro que grabe en estos días. Así que nada, mis chicas, se les quiere. Yes. Pero sin paga. Ahora voy de camino para la casa. Bueno, no, para Walmart. Voy a hacer uno encargo de la semana para tener cosas para traer para acá, para trabajar, porque no tenía nada y estaba haciendo desarreglo, comprando aquí, comprando allá cosas que verdaderamente no podía comer, pero era lo más barato que tenía en mi bolsillo para consumir. So, hoy. Y porque no quería ir a hacer compra durante la semana. No me gusta hacer compra durante la semana porque estoy ajetreada con que llego tarde para ir a Walmart a hacer compra. No. So dije, lo espero para sábado para hacer compra. Y resultó que tenía que venir a trabajar, hacer las clases de primeros auxilios. Pero nada, chicas, quisiera saber cómo están, cómo se encuentran. Gracias a los que se están suscribiendo. Están pasando y dejando sus comentarios. Muchísimas gracias, se les agradece. Nos falta poco. Bueno, nos faltan 100 y pico de gente todavía. Pero ya sé que se va a dar, se va a dar. Los weekends, como yo le digo, yo lo cojo para hacer las cosas que tengo que hacer. Limpiar. Hoy voy a bañar a mi perra, que necesita un baño urgente. Y también voy a
tengo que limpiar mi cuarto y lavar ropa para así mañana cogerlo relax y no tener que estar lavando ropa y para el otro día tener que ir a trabajar. No, negativo. A ver si hago todo eso hoy. O si no, hago todo lo de lavar y todo ese revolú. Y mañana baño a mi perra. ¿Qué más le tengo que decir? Voy a ver si les grabo lo que compro. Y también voy a ver si aprovecho y le grabo lo que yo me pienso llevar durante la semana. Para que tengan una idea qué es lo que yo como durante la semana. No sé si le dije o no, porque yo grabé cuando fue el jueves que fui para la cita, pero no recuerdo si grabé esa parte, no recuerdo bien, porque tuve un contratiempo con Amazon y que me estaban cobrando por un dinero que yo ni le debo. Entonces no me acuerdo si yo les llegué a decir que rebajé 4 libras más. Yes, ya rebajé 4 libras más. La doctora me preguntó que cómo rebajé esas 4 libras, que estaba haciendo. Yo le dije, bueno, bien honesta le voy a hacer. En algunos momentos comí dulce. No quiere decir que me jarté una bolsa de dulce. Perdón. Pero sí llegué a comer dulce un chin, porque de verdad que no puedo. Aunque era sugar free. Pero sí comí dulce. Me dijo, bueno, después que no me atragante de los dulces, está bien, no hay problema. Pero que trate de que no consumir dulce. Aunque es sugar free. Pero a mí no me gusta el dulce sugar free. Sinceramente. Es más dulce que un dulce regular. Para mí. So, yo creo que por eso no me los acabé, como yo soy de afrentar para los dulces. Yo creo que por eso no me los acabé, o me los compré sugar free con esa idea de que, no, saben malo, son muy dulces. Porque a mí me gusta el dulce, pero no me gusta el dulce demasiado de empalagoso. No me gusta el dulce que, no sé cómo explicarle. Y soy golosa con los dulces. Es al igual que el flan. El flan, a mí me gusta el flan, pero no me gusta el flan de vainilla. No me gusta la textura del flan de vainilla. Tiene que ser el flan de queso. Pero sin embargo, me puedo comer el flan de coco. No sé por qué. Pero el flan de vainilla no lo soporto. No me gusta. Me gusta más de con queso. Era una de estos en el downtown donde yo vivo. Cerraron las calles y todo. Que creo que grabé un poco. No recuerdo. Estoy yo que no recuerdo nada. So, si se lo grabé, se lo voy a poner por ahí para que lo vean. Yo estaba perdida. Yo decía, y ahora me desviaron. Y ahora como yo salgo de aquí. Pero nada, supe salir para la casa de mi hermano, ¿no? Me estoy orinando como siempre. Hay que decirme de animal, dame una. Porque siempre me estoy orinando. Y que me tengo una hambre, chicas. Yo ayer me inyecté como casi a las 8 de la noche, que llegué tarde ayer. Salí temprano, pero llegué tarde. Había un tapón horrible. Y ayer me inyecté, comí pollo que mi nene hizo, cocinó pollo frito y papas al horno. Pero no sé por qué me comí nada más que el pollo, pero no me comí las papas. No sé por qué. Y estaba buena la comida, pero no, como que no. Estaba demasiado muy cansada y como que quería acostarme ya, porque una tenía que levantarme temprano para venir para acá. Total, llegué justo a tiempo porque la guagua ya se estaba yendo cuando yo estaba llegando para el parqueo. O sea, le dije a la señora que la estaba manejando y yo, espérenme. Y yo estaba en lo correcto. La guagua supuestamente salía a las 6:30. So yo dije, llego, pongo el reloj a las 5:30. De aquí a lo que yo llego al trabajo son las 6:20. Me da tiempo, 10 minutos para ¿cómo se llama? Para, tengo
unos 10 minutos extra para sentarme en la guagua y esperar o lo que sea. Pero no, lo cambiaron después y yo no me fijé que decía las 6:20. Para mí, yo siempre lo vi que era 6:30, que lo habían dejado para las 6:30. Tampoco dijeron que habían cambiado la hora para las 6:20. O sea, la buena comunicación que hay en el trabajo de nosotros, como siempre. Entonces uno de los muchachos que es boricua dice, no, pero era a las 6:30 y él tiene la foto. Y yo dije, sí, yo por eso dije, pongo el reloj a las 5:30 porque es a las 6:30. Y de mi casa allá, como es sábado, son 20 minutos que me voy a echar, so no hay ningún problema. Pues no. Otro llegó también ya, nosotros yéndonos, pues lo esperamos también. Y otros no llegaron a tiempo, se fueron en su propio carro para coger las clases. Entonces, que yo quería hacer eso, yo quería, pero yo no sabía si era en el lugar que yo tenía pensado o no, pero sí era ahí. La única diferencia es que están en construcción y tú tienes que ir, es un revuelo para entrar. So, suerte fue que fui en la guagua, en el autobús de escolar. La velocidad, porque voy a 60 en una zona de 45. Y si me coge el guardia, me parte por medio. Pues sí, mis chicas. Nada, voy a concentrarme a manejar porque está hablando mucha caca. Y tengo que concentrarme porque ayer por poco choco con una tipa que le dio ganas de cambiarse de carril, pero mira, a 5 millas, en una, y yo iba a 45, creo que iba a 45. La cuestión es que estuve así de meter el ñaqui en la parte de atrás del carro de ella, pero gracias a Dios que no pasó. Pero ya, déjame concentrarme, yo tengo un reflejo que, oh my God, Dios me lo cuide siempre y no lo pierda. Porque mira, estuve así. Y hice clac, clac. Salí del carril donde estaba, que iba a meter por detrás. Me metí al otro sin mirar si había otro carro. Pero gracias a Dios no había otro carro. Me metí con la misma que me metí, salí. Entonces los de atrás, yo miré por el retrovisor. Uno de los muchachos así, como quien dijo, le metió, le sometió, se jodió. Pero no, gracias a Dios. Y después cuando nos toca la luz, él se desvió para el otro carril y me dijo, wow, a la verdad que maniobraste muy bien, porque yo pensé que le ibas a dar. Yo le dije, yo pensé lo mismo, pero gracias a Dios que no le di. Y él me dijo, sí, y me dijo, suerte que yo no venía tan pegado a ti, porque si no hubiera sido un choque de tres. Y yo le digo, yep, gracias a Dios. Pero más lindo el tipo. Ay, Dios. Yo necesito un novio. Pero era casado. Necesito un novio para tener la compañía, para decir que tengo un novio. Nada, mi chica, la voy a dejar porque de verdad que necesito concentrarme. Chao, hablamos.